Tienes un método de ordenamiento por inversión creado por Donald Chen. Ordena el intervalo de forma decreciente en subgrupos de elementos separados. K es igual a entero. Después que el primer subgrupo fue ordenado, K toma un valor menor. Casi siempre se ordenan en forma directa, inversión directa. Se ordena hasta que K toma el valor de 1. El método de Chen se basa en dividir el número de elementos entre 2. Esto todo nos salta al principio. Luego se va dividiendo a la mitad hasta que N toma el valor de 1, por ejemplo, como en este caso. Que es igual a 5 dividido entre 2, pero acá como no da un número entero, se redondea y se forma un archivo, en este caso de 2. Y de esa integral se van a hacer. Luego, para hacer salto menor, se toma este número y se divide a mitad, que es igual a 1. ¿De qué cantidad van a hacer? Empezamos con una serie de números desorganizados. Contamos las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5. El número de posiciones es 5. 5 lo vamos a dividir entre 2. Nos va a dar un total de 2.5. Esta cifra la asociamos a 2, que es la cifra.